Bueno, estamos en la calle Brites al 200, frente a la capilla Cruz de los Milagros. Estamos con un vecino acá que nos va a decir más o menos aproximadamente. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Hace cuánto que se encuentra en el estado este de la calle? Y más o menos una semana por ahí. Una semana, un 10 días por ahí. ¿Y se hicieron los reclamos? ¿Alguien reclamó sobre el estado de esto o no? Sí, sí, reclamo hay. Solo que hay vecinos que están de acuerdo y vecinos que no están de acuerdo. O sea, un poco de vecinos quieren que arregle y otro poco nos quieren, ¿vio? Por eso que estamos en esta situación. ¿Pero y por qué no querrían que arregle la calle, digo? Y porque hay vecinos que por lo menos no quieren que le toque la vereda. Entonces estamos en esta situación así, ¿vio? Pero esto está roto porque están construyendo algo, ¿pusieron algo acá, no? Sí, pusieron caño para agua. Pero vinieron, iban a venir a arreglar. Pero los vecinos, algunos están de acuerdo y algunos no, ¿vio? Entonces por eso que estamos así como estamos, un desastre, no se puede, un desastre. Intransitable. ¿Tú? Intransitable. Y los vecinos no, un poco estamos, se ponele acá un poco estamos y un poco nos cambio, entonces no se puede así. Si los vecinos no se ponen de acuerdo, estamos en la misma y hay queje y queje y vienen a arreglarnos, pues se puede. Y en cuanto a la iluminación acá, señora, ¿qué tal es la iluminación? Y tenemos, no tenemos iluminación acá. ¿Ah, no hay? No, era acá, pero acá no están dando. ¿Y hace mucho que están sin luz acá en la calle? Hace mucho. Allá por la esquina nomás hay. Y la señora que tiene particular acá, vio. Fíjense que el 23 va a empezar a ver misa y qué va a ver con este desastre. Con este desastre. Y los vecinos no se ponen de acuerdo. Y tienen que ponerse de acuerdo porque es el bien para nosotros nomás. Claro. Bueno, señora, muchas gracias. Gracias a usted. Para poder arreglar la calle y los vecinos le nadaron la boca y le escondieron al hombre. Yo viví así como vivimos y no quiere porque dice que siempre arregla y deja el salte, pero que pasa que nosotros ahora levantamos primas para hacer corón de cuneta. Yo no tengo nada que ver con la calle de la capilla Cruz Milagro porque yo vivo en la esquina, pero ¿quién es? Que tiene más error ahí, soy yo, porque a mí me echa todo el agua para eso la casa. Todo el agua con llueve, me echa, le pedí que me, por favor, me abre la cuneta, que me pone unos caños. No me hizo caso, tengo el video en mi casa lleno de agua, no me hizo caso. Ayer le casé también ahí, que estuvo, pero yo también me pongo en el lugar de la capilla Cruz Milagro, porque yo vivo ahí, vivo para. Siempre viví ahí y está feo esta calle, ¿vio? Pero los vecinos, hay vecinos, hay una vecina que está bien al frente de la capilla con un mirado, que se llama Francia, el marido este que sale con un palo, con la pala y su cola, la repasa. Y hay una esquina, ahí Saleiro, que tiene, que hace el lobo, tiene un lavadero de auto, tenía caño. La calle era bien sequita. ¿Qué hizo Uri? Levantaron, sacaron todos los cantos y llamaron vereda. Sí, porque vio, yo siempre, el día de lluvia para mí es el terror. De noche y día me lo huemos. Porque continuamente tengo que estar mirando que el agua no baje todo, que el agua que me interesa para la cocina, baños, las piezas de mi hijo.